Ay, buenas noches a todos. Buenas noches. Iris. And then I didn't know Matt was going to be here. I teach Chicano literature and Latin American literature. And a lot of times when we talk about the Chicano movement, people tell me, oh, eso ya pasó, it's over. And you know, this is the Chicano movement. Yeah. Woo, woo! Mm-hmm. Here we are. Yes, feel it. These guys knew I was coming to LA. And oh my gosh, I feel so much cariño. This is what I come to California to get. I wish we could package it, right? Because John just did whatever in Rosa también. Y la otra Rosa de la galería. Y Matt, I mean, he did everything to get all these readings for me. That's the Chicano movement. Sí. Mm-hmm. Y así estamos, and I know that we take care of our own. Well, I'll just read a lot. It's Maciel, todos, cada uno, diferente y maravilloso. ¿No? Increíbles, cada uno de los poetas de esta noche. Yo voy a leer en inglés y en español. Everybody understand Spanish here? Yes? Well, you get enough, because I'm going to read. I'll start in English. And my first poem, and I want to thank my husband, and I want to thank Enriquillo, who's here. And I'm so grateful. Oh, my God! Oh, tengo que dar un abrazo. No sabía que estabas aquí, amigo. Oh, my gosh, Alfonso. Estuvimos con ellos en México. Porque Alfonso ha hecho, y también Matt, me acuerdo de Alejandro Morales, que es mi gran amigo y escribió The Brick People. And I always think of this movement of México, entre México y Los Ángeles, y todo el Southwest. This corridor is what he calls it. Y todo es México. Cuando estoy aquí me siento, mi familia es de Durango. Y soy feliz. Muchas gracias por la hospitalidad. Voy a empezar con un poemita para el perrito o la perrita. Anda por ahí. En español, para seguir con la voz un poco en español. Se llama Certeza. Mi perro teme el olor penetrante del abandono. Mas aún así, la gente muere sola, olvidada, traicionada y despreciada, o simplemente ignorada diariamente. Algunos asesinados por la indiferencia, vistos como los productos del olvido, de desperdicios mínimos, de relaciones arruinadas, no habiendo encontrado la mina del amor que todos buscamos, el dorado de las relaciones, las eternas sales del renacimiento que todas las personas requieren. En mi mente conduzco por las montañas hacia ningún lugar, simplemente buscando el quién sabe dónde de la certeza que los perros ya poseen. Y este es para mi abuelita, como jugando béisbol. Le da vueltas a la gallina, vuelta y vuelta, como jugando en un juego profesional de béisbol, como bailando un charlestón con la gallina. Su otra mano en la cintura, dándole vueltas en círculo, como un pitcher antes de lanzar la pelota, antes de descansar.
rojas son las manos de mi abuela. Mata una gallina cada mes para sus 12 apóstoles, todos paridos y convertidos por ella. El color de la vida es rojo, el color de la muerte es rojo. La máscara de la vida es la carne. La gallina todavía camina sin cabeza, dice adiós bailando una ranchera, mientras detiene la cabeza en sus manos, como si fuera una santa. Mi abuela se persigna.